amigos de DGSTV, estamos comenzando nuestras transmisiones del turno vespertino. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta tarde aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo y también como es costumbre, quiero enviarle un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez, quien está con ustedes en esta tarde conduciendo el turno vespertino. Déjenme platicarles que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa en Twitter, @TheGestMedia, y nuestro número de estas instalaciones es el 6387-1126. Apréndanselo, por favor, porque ya tenemos habilitado el sistema para poder meter sus llamadas a los programas que hacemos en vivo. El chat también está ya habilitado para poder leer sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber en esta bonita tarde. Calurosa, como que en la mañana hacía un poquito de frío, el tiempo está muy loco, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme platicarles que tenemos un tema muy importante con nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son? Nuestros alumnos. Ellos vienen a platicarnos acerca de algo importante, así que pendientes porque a partir de este momento comienza nuestros alumnos. Y nos visita esta tarde los alumnos y la profesora que anda por allá atrás de la Escuela Secundaria Técnica número 68. ¡Ah, qué bonito! Tanto lo estuvieron practicando que ahorita sí le salió. Pero que se escuche bien nuevamente, técnica número 68. 68 presente esta tardecita acá en DGSTV. Chavos, ¿de qué vamos a platicar? Sobre un mural. Sobre un mural Hicimos de artes visuales, que está aquí atrás. Muy bien. Ahorita vamos a platicar acerca del mural que ustedes prepararon, ¿ok? Pero vamos a comenzar por presentarnos. Vamos a voltear a la cámara para que los conozcan. Comenzamos de aquel lado. ¿Cómo te llamas? José Antonio. José. Hacia allá. José. Muy bien. Osvaldo. Carlos. Tania. David. Muy bien, nuevamente técnica número 68. 68 presente esta tarde en DGSTV. Ahora sí, chavos, vamos a abrirnos un poquito para que se pueda ver el mural que ustedes hicieron en su plantel. ¿Quién va a comenzar a platicarnos de qué se trata este mural? Bueno, este mural lo hicimos para decirles que hay que cuidar nuestra agua, porque todo nuestro equipo se inspiró en el mar, porque todas las personas podemos encontrar algo muy hermoso en el mar. Pues escogimos este tema porque mucha gente no sabe del daño que le está haciendo al mar, que mientras más tiramos basura, más lo contaminamos y cada vez el agua se va haciendo más negra. Entonces, pues les podemos decir que sí, que sí lo sigan yendo a visitar y así, pero que lo cuiden. Oye, Tania, fíjate que ustedes nos trajeron unas imágenes. Entonces, ¿qué les parece si mientras nos están platicando acerca del mural, nos platican también qué es lo que tenemos en las imágenes? ¿Les parece bien? A ver, chicos, adelante, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en la imagen? Pues trabajando todos en conjunto la idea de lo que estuvimos pensando, todas las ideas que estuvimos recapitulando para nuestro mural que hicimos. Oigan, ¿de quién fue la idea del mural? Pues la idea, cada quien pensó cosas diferentes y llegamos a la conclusión de que el mar podría ser una buena idea para esta exposición. Muy bien, ¿qué más nos van a platicar acerca del mural? Pues es que para mí hacer el mar fue algo maravilloso y pues que la gente se diera cuenta de las maravillosas cosas que puede haber dentro del mar, y como lo estamos contaminando fue como un tema de reflexión y que es algo muy cierto. El mar tiene muchas
incógnitas, hay cosas que aún no se han descubierto. Sin embargo, cuando nosotros vamos de vacaciones a la playa, se nos hace fácil dejar la botella de refresco o la bolsita de lo que comemos, del coco que nos pasan vendiendo, ahí dejamos la bolsita. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que, honestamente, yo quiero mucho a los animales, no generalizo, porque hay unos animales que de plano... como que no, pero estaba viendo un video de una tortuga que tenía insertado un popote. ¿Llegaron a verlo ustedes? Sí. O sea, la tortuga estaba a punto de morirse. Entonces, imagínense, para nosotros se nos hace bien fácil tirar un popote en la calle. No hay tanto problema, pero en el mar, o sea, estamos afectando a los animales, o sea, a la naturaleza, a los peces, que... pues es su hábitat, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí es importante lo que ustedes están hablando acerca de generar conciencia al haber hecho este mural. ¿Qué más nos van a platicar? No, pues yo les quiero platicar de la técnica que ocupamos. La técnica fue con diversos colores como pastel y colores fuertes. Uh-huh. Porque si poníamos solo un color, como que se iba a ver muy mal en esa... también hay la variedad de peces, porque si nosotros poníamos, por ejemplo, un pulpo todo negro, como que no se iba a ver. Si lo podíamos hacer, como que ya tanta contaminación que tenía el mar lo podía afectar. Oigan, ¿cuántos murales hicieron en su salón? Aproximadamente 15 murales los que hubo en nuestro salón. Oigan, ¿y qué otras técnicas utilizaron sus compañeros? Pues hubo compañeros que utilizaron acuarelas, pinturas, otros que utilizaron recortes y pues la mayoría utilizamos gises. Muy bien. Oigan, chicos, ¿y solamente se enfocaron al mar? O sea, ¿sus compañeros todos fuera del mar o de qué otros temas hablan? De diversos temas, Como por ejemplo, platícanos. Como por ejemplo, bueno, varios amigos hicieron el tema de reciclaje, en sí varios temas que sobre cuidar aparte de la naturaleza, los árboles. ¿Ustedes, chicos, recuerdan qué otros murales hicieron sus compañeros? También quisieron hablar sobre que hay que cuidar el ambiente o hay diferentes formas de expresar en una pintura, en un mural. Como nosotros les quisimos decir que hay que cuidar nuestras aguas de nuestros ríos, lagos, manantiales y mares, porque hay especies que se están extinguiendo y nadie sabe de sus existencias, y queremos pedir una ayuda a que no contaminen el agua que tenemos en el planeta. Y no solo eso, sino que también cuidarla, porque se está acabando y... pues entre más contaminación, menos va a haber y podemos perderla dentro de unos cuantos años. Sí, o sea, el agua de la que ustedes se refieren es el agua que podemos beber, el agua potable. También. Porque agua hay muchísima en el mar, pero desafortunadamente aún no se ha encontrado algo viable o algo que sea económicamente bajo para poder transformar el agua del mar, ¿estamos de acuerdo? Oigan, chavos, ¿y qué otras actividades tienen en artes visuales, aparte del mural? Pues realizamos varias actividades como manualidades, con pinturas, acuarelas, colores. Más o menos, ¿como qué han hecho? Hemos hecho una técnica de cepillado en algún papel como ilustración, y hemos hecho varias actividades. Muy bien, chicos, ¿de aquel lado? También las figuras de papel. ¿Papiroflexia? Ajá, papiroflexia. Ajá. ¿Qué figuras han hecho? Pues rosas, corazones. El año pasado, todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México
hicieron un concurso de papiroflexia, que por cierto pueden buscarlo en YouTube el programa, y ahí están todas las imágenes de las figuras que hicieron, que por cierto me llamó mucho la atención una de ellas, que hagan de cuenta que medía casi un metro, era una motocicleta que tardaron aproximadamente medio año en hacerla. O sea, ya sabían del concurso, que se iba a hacer y todo. Y de verdad, deberían ver ese video. Aparece como papiroflexia de Gest Media. Entonces, igual de la gente que nos está, de la gente que nos está viendo, para que chequen ese programa. Chicos, adelante. Bueno, pues el dibujo también fue parte de una gran idea, porque no nos llegaba el trabajo a la mente, sino que ya después empezamos a dibujar, nos enfocamos en el mar y fue cuando salió el dibujo de enfocarnos en el mar y los peces. Muy bien, vamos a empezar a juntarnos un poco, chicos. Adelante, profesora, se integra al programa la profesora Laura. Le prestan el micro, por favor, profesora, bienvenida. Gracias. ¿Qué más nos puede platicar acerca de lo que ven en artes visuales? Pues mira, prácticamente este bloque lo que vimos fue mural, en realidad fue arte colectivo, y nos enfocamos un poco en el mural, ¿no? Vimos parte de lo que es la historia de México, ilustrada en estos grandes murales que tenemos rodeando la ciudad. Y bueno, el ejercicio fue que ellos exploraran su creatividad. Se les pidió que trabajaran, yo solo les di el tema, les dije que lo hicieran ambiental, y en base a ellos, es muy fácil en los adolescentes que la creatividad surja, ¿no? Entonces, dándoles papel y color, ellos se dejan llevar. Chavos, ¿les fue fácil? ¿Realmente? O sea, yo creo que unir las ideas sería lo complicado, ¿no? Pero ya una vez que se enfocan en algo, ya de ahí empieza a fluir todo de maravilla, ¿no es así? Sí. ¿Sí? Chavos, dentro del mural, ¿qué fue lo más difícil que se les presentó? Pues yo creo que el colorear, porque era como una técnica de no remarcar tanto, y pues es como que sí, es cansado estar dibujo por dibujo, estar dibujando y coloreando. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se llevaron? Como una semana. Como una semana. Una, o sea, semana. No es nada más así de, pues vamos a hacer esto y ya. O sea, necesitan, por supuesto, el apoyo, o necesitaron el apoyo de su profesora, ¿verdad? Sí. Muy bien, oigan, ¿qué otras ideas tuvieron para el mural y que no hubiese sido el mar? ¿Qué otra idea era la que estaba así como que ganando? Pues también lo pudimos hacer de... Estamos pensando sobre la historia de cómo se hacían los murales, como algunos escultores. Profesora, les preguntaba hace rato a los alumnos acerca de qué otros murales habían hecho sus demás compañeros. ¿Cuáles fueron los así como que los más creativos? Pues sí, hubo mucha participación, fueron varios grupos los que participaron en este trabajo. Y bueno, tengo temas como lo fue el mar, hubieron varios, hubieron temas como ciudad, el tema era ambiental, entonces ellos ponían edificios, lo que ellos ven del ambiente, lo que ellos sienten hacia el ambiente, ¿no? Entonces, los dejé que crearan, y eso fue la respuesta. Excelente. Bueno, pues vamos a los saludos. Alma, hay saludos en chat para que, por favor, escuchemos, porque ya lo están viendo, lo más seguro es que sea en su plantel. Bueno, vamos a escuchar. No, nosotros lo fuimos imaginando y fuimos pensando en varios animales que puede haber dentro de él y los fuimos plasmando en el papel.
no fue copiado, fue nuestra imaginación. Muy bien, chicos, ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes. Quiero preguntarles, ¿quieren agregar algo más al tema? No. ¿No? Ok. No, así bueno, está pues bien. Entonces vámonos ya con los saludos. Vamos a enviar saludos a quien ustedes gusten. Comenzamos de aquel lado. Ah, yo quiero mandar un saludo. Hacia allá. Yo quiero mandar un saludo a toda la comunidad escolar de la técnica 68. Pues yo también quisiera mandar saludos a la técnica y a mi mamá. Yo quiero mandar saludos para todos los de la escuela y para Jacqueline. Yo quiero mandar saludos para la escuela y para mi familia. Yo quiero mandar saludos para la escuela y para mi mejor amiga María Elena. Muy bien, ¿y la profesora de su turno? Pues igual a la secundaria técnica 68 y pues agradecerles el espacio para que los chicos aprendan esta experiencia, es increíble. Al contrario, el espacio recuerden que está dispuesto y disponible para ustedes. El espacio solamente lo tiene secundarias técnicas, chicos, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Siempre va a estar abierto para recibirlos y que ustedes nos platiquen acerca de los proyectos que están llevando en su plantel. El espacio, profesora, también igual para todos ustedes. Entonces, chavos, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que los veamos por acá. Ya estamos despidiéndonos. Esta tarde estuvo con nosotros la Escuela Secundaria Técnica. Número 68. Ay, no, hombre, otra vez, ya ni porque vienen de esa escuela. A ver, otra vez, técnica número 68. Presente esta tarde en DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Ya nos vamos, no sin antes dar un agradecimiento a mis compañeras quienes nos asistieron esta tarde acá en producción. Ricardo Martínez, muchas gracias. No me quiero ir también sin dar un agradecimiento y enviarle un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, programas educativos creados, pensados para toda nuestra comunidad escolar. Ya nos vamos, que tengan una excelente tarde, continúen en DGES TV, hay más programación, no se vayan. Adiós. 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 Thank you.